bienvenidos. Este viernes Lili y yo les damos la bienvenida porque estamos las dos en pantalla. Mana, ¿cómo estás? Permíteme. Mi amiga. ¿Qué digo mi amiga? Mi hermana. ¿Qué digo mi hermana? Mi sangre. ¿Cómo están mi sangre? Bien, así sí reacciono. Así sí reacciono, si no, ¿cómo? Pues contenta, ya llegamos al final de la semana. Pues contenta, no se asusten las banderas, de repente se nos dio por organizarnos. Organizarnos y cumplir con lo prometido, ya ven que siempre les estoy diciendo. A partir de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, ¿y qué creen? Que la que siempre llegaba después era yo. La vieja bocona. Entonces, hoy desde temprano le dije a Lili, Lili, me voy a hacer el firme propósito de hoy. Sí, me dijo Lili, juega, va. Bueno, a veces soy yo también, la que anda por ahí papaloteando. ¿Pero me creíste cuando te lo dije? Sí, de tus deseos, sí. Ah, de tus intenciones, sí. Canija, Lili. Manda. Ay, no, ¿te acuerdas que la que llega tarde soy yo? ¿Te acuerdas la fama que tenía yo? Ah, sí. Ah, porque la señora se toma todo con calma. La frase favorita de Lili. Cada vez que... Las dos siempre llegan tarde. Puro levantarnos falsos este señor, que como no lo presenté, aquí está boicoteándome el asunto. Señor Garza, señor productor, ¿cómo está usted hoy viernes? Buenas noches, bienvenidos. Stop to hear the music. ¿Sabe por eso? Un día vas a contar la anécdota de que íbamos cruzando la Ciudad de México, medio matándonos, para una conferencia de mi amigo Don Polo Polo, que ni siquiera era ella. cuenta. Creo que ya la había contado, ¿no? No. Bueno, hombre, para que ustedes te vean qué nivel de distracción manejo yo. Que digo, vamos, porque vamos a llegar tarde. Vamos a la conferencia. Y ahí va manejando el señor. Por toda la Ciudad de México, ¿no? Llegamos al Teatro Blanquita. Cerrado. Todo así como apagado, nada más una luz ahí de medio del lobby. Pues ahí estamos tocando y le digo, ya que por fin salió el guardia de seguridad, le digo, oiga, pues la conferencia de Polo Polo. Me dice, no hay nada, déjeme pregunto. Y va y le pregunta a la persona de la oficina, sale la persona de la oficina que pues tenía algo que ver con prensa y me dice, no señorita, esa conferencia sí es ahorita, pero en el Metropolitan. ¡Ah! Presente. No andabas tan lejos. No, pero pues siempre me pasaba, siempre. Ahora, aquí, don Planeaciones, siempre a ver, ¿a dónde vamos? ¿Segura? Así pasa. Mana, chula, preciosa, qué bonito, el viernes, ya llegamos al viernes con un montón de cosas. Mira, yo te platicaría de la Casa de los Famosos y de Amor en el Aire, pero me da pereza. ¿Qué es lo que he estado siguiendo? Salvaron a Pepe Gámez de las nominaciones en la Casa de los Famosos. Y en Amor en el Aire supuestamente iba a salir una mujer. No supe quién. Sí salió una mujer. Salió una mujer y el hombre se quedó triste. Un chavo se quedó así como triste, así con cara de... Ya me hiciste que... ¿No te acuerdas cómo era la mujer? Ya, así describiéndolo, ¿no? Es que le vi la espalda, mana. La espalda, Es que he de confesar que yo a ese horario, 4 de la tarde donde estoy yo, yo veo una telenovela turca. Estoy clavada. Ajá. Entonces, que se llama, por si gustan, Amar una vez más. Entonces, cuando cambia... Lo regreso a TV Azteca. ¿Por qué? Porque a las 7:30 de allá del DF, pues yo veo a Betty la Fea. Entonces antes de que la dejo donde lo... Y la vuelvo a apagar la tele. Entonces me tocó la colita. ¿Quién salió? Ah, se llama, es la que les comentaba ayer que le dicen la coquetona, que es que a mí me recuerda el tipo de Ninel Conde, que está toda hecha.
Sí, sí, vi que estaba buenota la vieja que iba de espaldas, te dice. Y un hombre se quedó triste, uno moreno, con una camiseta negra. Ah, pues ha de haber andado queriendo caerle, porque varios sí le echaron el ojo. Pero mire, por más que hagan maromas, no levantan. No sé cuánto tiempo más va a durar eso. Ya pues no se supone que ya le dieron las, que ya ya tienen fecha de que no va a dar más. No sé si eso vaya a afectar el contrato con Luz Helena, ¿verdad? No, porque le pueden dar reacomodo en algún lugar ahí cerca. Tú no te preocupes, ahí va a estar. No, no, si no me preocupo, si su marido es millonario, si viven en un penthouse en Santa Fe. Ese marido, empresario, que sí es empresario. Que sí es empresario, no los como los que les cargan las maletas. Exactamente, y bien amable, sí, buena onda. Sí, muy buena onda. Pero precisamente hablando de que el amor anda en el aire y que se note que es primavera, cómo no, con todo gusto, hoy dieron a conocer a través de la presentación de su video llamado Beso, la canción llamada Beso, Rosalía y Raúl Alejandro le dieron a conocer al mundo que no solamente se aman, sino que ahora quieren formalizar ese amor ante el juez y ante Dios. Porque le dio anillo de compromiso a Rosalía y como toda mujer enamorada, se emocionó, verás. Hay unas imágenes bien padres, tienen un video bien bonito, donde ya les creí que sí se aman tú, porque yo decía, ay, estos dos han de haberme hecho. Pero sí les creo. Yo a partir de esto ya les creo. No, yo sí les creía, sí se les notaba algo. ¿Sí? Según yo. Bueno, es que yo nada más había visto de expresiones afectivas que estaba ella en una entrevista y le suena el teléfono, le dice el entrevistador, le dice, contesta, dice, ay, no, es Raúl, luego le llamo. Maná. Pero es española, no de Mexicali, como para que se fije en cualquier cosa. No, lo de Mexicali lo digo por ti, que eres mi único aquí, ejemplo. Mira, me dolió aquí, aquí, Liliana, me diste... ¿Aquí? ¿Tengo o no tengo razón, señor Garza? Puede ser. Puede ser, y habla como si... no te escuchas en este dispositivo, no te escuchas. Ni modos. Otra. Aquí, Liliana, ¿qué te pasa? Es que tú eres bien sentida, más sentida que la muerte de Colosio. La muerte de Colosio, mira, justo hoy, que aplica perfectamente 29 años después. 29. Hoy, 24 hoy. De marzo. No, fue el 23. Échale más galletas y dulces a mi canasta, fue el 23. No, te creo. No, dijiste que el 24. No, no es cierto, vamos a seguir. Vamos a seguir, porque esto es un espectáculo, mana, no de... Pero cuéntame entonces. Entonces, mira, tenemos las imágenes. Bien bonito también. Tú estás bonita todos los días. Ay, baby. Muchas gracias. A mí, tú estás buenísima todos los días. Te amo. Hasta cuando estás despeinada. Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Te amo. Aunque te burles de mí, me vale sombrilla. No, fíjate que no me burlo de ti. Te estoy diciendo que sí les creo, porque mira, para empezar, ni uno ni otro se necesitan ni por fama ni por dinero. Están jóvenes. Yo espero que esta vez sí se le dé a Raúl Alejandro, porque dicen que hace unos 5 años ya le dio un anillo a una novia que tenía así como japonesita muy bonita, pero era la novia de la juventud antes de la fama. Sí le dio un anillo. Ya Raúl tiene 30 años, y creo que sí, hace sí, unos 5 años. Y todo, o sea, y empezó no se el primer hervor. No, me refiero a que tiene edad para decidir, pero a los 25 años, hace unos 5 años había dado un anillo con la seguridad de que eso se daba. Y pues pobre niña, empezó a subir, contratos, empezó a viajar y pues terminó la relación. Y ahorita debe estar en los cuernos de la luna el hombre, con más fama, con más fortuna, y se casa con la que tal vez es una de tus cantantes favoritas, ¿no? No, de la niña. No, de ella. Sí. No, sí, de ti. Me queda claro que Celine Dion y Celine Dion. Okay. Sí.
Pues bueno, como están usando ahora las nuevas generaciones del espectáculo, ahora facturan, ellos también facturan. ¿Por qué? Porque esta porción, esta pequeña porción donde ella está llorando mostrando el anillazo, quiero yo creer que es de Cartier por la cajita roja. Ah, esa era la marca, es que todo el mundo, ay, es de la cajita roja, yo no sabía. Según yo es Cartier. Okay, sí, yo no sabía. Anillazo que se le cae la mano a la vieja, ¿no? Así de grandote. Esa pequeña porción que vimos es el final del video de la canción Beso que estrenaron hoy. Y se ve pues toda su relación romántica amorosa y cierran con eso, dándole a conocer al mundo pues que están comprometidos. Pero eso no es todo. Esa canción es parte de una trilogía. ¿Por qué? Porque van a trabajar juntos. Esa es otra cosa. Donde están ahí, que le dice, Pamito está bien buena. La otra, ay, gracias, baby. Ya la regaron, chavos. Hicieron un en vivo. Y en ese en vivo platicaron que es un proyecto de 3 canciones que le llaman RR por Rosalía y Raúl. De 3 canciones que es Beso, Vampiros y Promesa. Entonces, de las 3 van a hablar de su amor. Y pues qué bonito que vive el amor. A mí me gustan mucho las bodas y los matrimonios y que se digan así que te aman. Se me hizo precioso que la otra. Ay, gracias, baby. Sí, les noté el amor. Ahí sí ya les creí. Sí, a ella le creo totalmente, independientemente, te digo, del anillazo que trae. Sí, sí está llorando de emocionada, sí se la creo. Sí. Es que bonito que vive el amor. Imagínate ahora la boda, otra boda multicultural después de la de Lele y Huayna. Otra boda multicultural. Y que va a ir todo el mundo, ¿no? Sí, todo. A facturar todos, a facturar. ¿Te gustó la bonita nota de que vive el amor? Sí, claro, claro que sí. Yo no sabía que era roja. Parte de un trabajo. Pensé que, porque el video empezó a circular y yo pensé que pues lo habían anunciado a través de un video personalmente, pero no sabía que venía con un trabajo, una trilogía. Digo, ya, la regaron ahí. ¿Por qué? Pues es que no se debe de moverla, no sé, ¿cómo se? No se debe... ¿Cómo va el dicho que no debes de menear la cuchara donde comes? ¿O cómo? Cuando trabajas, sí. Que no se come y se... ¿En el mismo lugar? ¿O cómo? Uh-huh. Pues que no se come. ¡Soy una princesa! Algo así. Pero bueno, esperemos que sí, te digo. También es como Karol G y Anuel, que yo sí les creía. Locos los dos igual, pero yo sí les creía que se querían. Ahí yo a él no tanto, a ella sí la veía muy enamorada. Pero pues, ya ves, el tiempo me dio la razón. Pero todo el mundo está facturando. Sí, sí, como Huayna, ahorita que los mencionaste, y Lele, también están facturando juntos. Ahora que estuvieron en México, no pasó un programa de cualquier canal en que no estuvieran cantando su... Abajito me quedé, sí, porque él también dijo que como están recién casados quiere pasar más tiempo con ella, y lo digo porque lo repitió tantas veces que me lo aprendí, y que no quería estar separado de ella mucho tiempo, y dijo, ah, pues que me invento, ah, pues cómo no, que se venga de gira conmigo la señora de Huayna, la señora Leonora de Huayna. Leonora de Huayna. Pues está bien, es que sean muy felices. Nada más nos falta que nos dé la sorpresa Bad Bunny, ¿verdad? Ay, pues él va a andar detrás de Kylie Jenner. A ver si no le saca un Bad Bonito, porque ya sabes que les gusta tener chamacos a las Kardashian como si no hubiera mañana. Ella sí, y todos los que Dios mande, órale, van. Pues muy bonito. Señor Garza, tenemos mensajes, porque como los sorprendimos con eso de que ahora sí entramos a tiempo, los agarramos fuera de base. Carlita Barragán dice, hola bellas y señor productor. Saludos, Carlita.
Espero que te sientas mejor, amiga. Sí, y Patti Delgado nos dice, linda noche de viernes para todos, saludos afectuosos y mis mejores deseos para este fin de semana. Mientras yo en cama recuperándome del bicho, pero con toda la actitud, ¿cómo de que no? Pues ¿cómo de que no te vas a levantar bien y muy pronto, Patti? Vas a ver. Que te recuperes pronto, besito, hasta San Diego. Oye, que por cierto, ahorita que dije San Diego, ahora en este, en abril, ahorita te doy las fechas porque creí que las tenía a la mano. Va a estar Edgar Vivar en haciendo una gira aquí en California. Va a estar presentando su espectáculo y va a venir a San Diego el 2 de abril. Viene el 2 de abril. ¿Tú ya tienes ahí las fechas? ¿No las puedes decir, por favor? El 1 de abril en Los Ángeles, el 2 de abril en San Diego, el 4 de mayo en Chicago, Illinois. Ah, también va a Chicago. ¿Y el espectáculo tenemos el nombre? Se llama es Edgar Vivar, es joven aún. Pues sí. ¿Es un monólogo o algo? Es un espectáculo, sí, que él monta con algunos de sus personajes. Obviamente el personaje del señor Barriga, que es el más querido que tiene, sí, de las producciones de Roberto Gómez Bolaños, del Chavo, de todo eso. Pero sí es él solo. Es él solo. Ok, ¿y en San Diego cuándo? El 2 de abril. ¿Y el 7 en Los Ángeles? Sí. ¿El 4 en Los Ángeles? Sí. Ay, pues ojalá la gente que pueda no verlo, no se lo pierda, vale la pena. Ah, mira, 30 de marzo en Ontario, California, 1 de abril en Los Ángeles, California, que es sábado, el 1 de abril es sábado, y el 2 de abril, que es domingo, va a estar en San Diego, y están accesibles los precios, entonces, hay que ir al chisme, hay que ir a San Diego. ¿Van a ir a San Diego ustedes? Sí. Tenemos que. Yo por mí viviría allá, ¿verdad? Pero luego me dicen que es que tengo que tener este papel para vivir allá. Entonces, pues. Pero para comprar una propiedad, ¿no, mana? No, pero, o sea, me refería, era algo más superficial, no era tan. O sea, sí, en la realidad, si uno quiere comprar una casa, la puedes comprar sin necesidad de ser residente. O tener papeles como migrante, sino con tu pura visa puedes comprar una. Uh-huh. Lo que no puedes es trabajar. Pues sí. Mana, Henry dice, chiques, nos agarraron a todos desprevenidos, entrando de madrugada, con ese peinado se ve muy parecida como Yvonne e Yvette. Señor productor, nos falló Moni. Dijo que esta semana había temblor. ¿Semana laboral o semana completa? Porque se acaba el domingo la semana. Puede temblar mañana. Este señor con tal de defender a Moni, evidente lo que hace. No, Henry. Acuérdate que Moni también predijo que ganaría esta Hillary Clinton. Y mira. Y mira lo que nos llevó esas elecciones. Las que pasamos. Ay, para que hablamos de cosas tristes, mana, mejor cuéntame de Julio César Chávez, ¿qué está pasando con ese señor? Ay, este don, me cae súper bien, digo, por si están con el pendiente, ¿verdad? Este don Julio César Chávez, pues fíjate que acusó una vez más, porque ya lo había comentado, a don Kim, ya saben que fue su promotor durante muchos, muchos, muchos años, don Kim, súper famoso, polémico, su peinado, su vestimenta, su apariencia, y todo. Pues dijo que le sacó mucho dinero don Quina a Julio César. Y esto lo dijo en un podcast que se llama Un Round Más con Marco Antonio Barrera. Y bueno, pues ahí dijo que efectivamente este promotor, ¿te acuerdas de la anécdota del reloj de oro? No, ¿tú sigas? Sí. Es que lo vi que se movió, dije, capaz que sí. Sí, lo que pasa es que sí, don Quín lo llevó a la fama, porque pues puede ser bueno para los catorrazos y disciplinado, pero pues lo promovió bien, ¿no? Entonces, ajá. Julio César, hace muchos años, dijo que le iba a regalar en agradecimiento un reloj de oro, pero le regaló un reloj de oro, así se llamaba la marca, de oro,
hacer una marca pues no muy conocida y muy popular, y se lo dio públicamente en una conferencia de prensa. Y se quedó así Don Kim porque pues sí esperaba, ¿no? Ya sabes que él era amante de los brillantes, de los de brillantes, Liliana, de los diamantes. Y todo. Pero bueno, Julio César dijo que en este podcast que les estoy mencionando, ganó mucho dinero Don Kim porque, o más bien, él no ganó más porque en su etapa de gloria y oro no se usaba el pago por evento. O más bien, que tú ganaras como figura, en este caso como deportista, algún porcentaje con el pago del evento. Entonces, nunca vio ni siquiera el 5% de los muchos eventos que antes por Cablevisión, tu sistema de cable había, aunque no tuvieras un paquete grande, te daba la opción de que vieras la pelea. Casi siempre era por Cablevisión en aquellos entonces. Y pues todavía, ya no se usaba la parabólica. Entonces, no te fuiste muy para atrás, Liliana, demasiado. Sí, claro, muy ochentera. Entonces Don Kim le decía, mira, vas a ganar por esta. Don Julio siempre trató de defender su dinero, lo que él valía. Entonces le decía, mira, vas a ganar por esta pelea 5 millones de pesos. Y yo sentía que me ponía muy abusado. Decía, no, a mí consígueme 7 u 8 millones de dólares. Y tú quédate con el pago del evento. Pues tómale. Que peleaba con los patrocinadores y con los que contrataban con los productores, por así decirles, de la pelea, y le conseguía ese salario, pero él, como Julio le dijo, quédate, ay, la ¿cómo se dice? La llevada, como Don Julio César le dijo, quédate con el pago por evento, pues él obviamente negoció le a su comodidad. Claro, él se quedó con todos los pagos por evento, además de su porcentaje como promotor, y el porcentaje es de acuerdo a lo que le conseguía. Si Julio le decía, no, pues sígueme más, pues más ganaba Don King, y como se las sabía todas, pues hizo más millonario de lo que ya era, terminó ganando el triple que Don Julio César. Y dice, pues, pero que a pesar de todo le está muy agradecido porque ganó mucho dinero, aunque me chin. Pero eso me pasó por Ben. Jo. He de reconocer, pero si no es por él, no gano nada. Dice, porque sí, yo era bueno en lo que hacía, yo sí era muy disciplinado siempre que tenía, dice, ya saben que yo les he hablado de mis cosas, de lo que siempre he tenido, pero si yo tenía una carrera, yo me aplicaba, si yo tenía que bajar de peso, yo tenía que dejar de comer eso, que si por la sangre, que por si aguantar, yo siempre, que si tenía que hacer más ejercicio, siempre me apliqué. Pero de verdad, siempre me faltó un asesor legal. Todo lo hizo directamente con el promotor. Si él hubiera contratado un asesor legal o un asesor financiero, le hubiera dicho, no, a ver. Aquí vamos a ganar todos en el pago por evento, porque la figura principal que da la cara es Julio César Chávez. Pero bueno, Julio César Chávez, ya saben, se retiró en el 2005 aproximadamente con un récord de 115 peleas. Y la mayoría, por muchas, fueron victorias. Uno que otro knockout y muy pocas perdió. Una de ellas que yo recuerdo con Oscar de la Hoya. No, varias con Oscar de la Hoya. No, perdió varias con Oscar de la Hoya. Con el señor ese que salió en medias de red. Ese, que es de Los Ángeles, de origen mexicano. Él, el que estaba casado con esta Mili Cortejer. Sí, la puertorriqueña guapa. Pero bueno, por complacer a su público, ha dado peleas de exposición, por así decirlo, de demostración. Y bueno, pues va a dar una muy pronto. Se dice que con su hijo, pues a ver si así da el levantón el muchacho, tanto que lo ha apoyado. Pero pues hay a los amantes del box, el mayo va a dar una con el Terrible Morales, Eric, el Terrible Morales. Ahí por si ocupan. Y les guste. De exhibición se llama, no exposición. Es una pelea de exhibición. ¿Cómo la ves? Pues veo, mira, si así es millonario el señor, imagínate. Sería no, y me encanta. Porque tiene 60 años. Logró ser exitoso en su carrera. Y no se rinde. Siempre está actual. Que si apoyando a los jóvenes, que si son con su clínica, que si dando testimonios que son muy válidos porque son ciertos, no se enconchó, no dijo, ay, me voy a tirar acá.
Mazatlán, Sinaloa, en una villa. No. Eso o allá no en La pasó. Joya. ¿O en La Joya? ¡Oh, qué bonito! Fíjate que eso siento yo que nos haría falta que nos hubieran enseñado en la escuela. Uno, a promovernos como persona y profesional. Profesionista. Y a a diversificar tus ingresos. Porque uno cree que una vez que tienes un buen trabajo, ya con eso. Y no, los que diversifican son los que les va mejor, al menos en México. Porque en otros países sí te puedes dedicar solamente a una cosa y especializarte en una cosa y te va de maravilla, porque eres el mejor en el ramo. Y aquí no, pero siento que eso, fíjate qué bonito él con todos sus negocios. Dueño de Sinaloa es, todo el estado es de él. Casi. Casi. Te diré. Señor Garza, ya llega. Ay, mira, después de yo enterarme quiénes son los dueños de Baja California, ya mejor ahí la dejamos. Sí. ¿Qué dice Yasmín Riveros dice, hola chicas preciosas, Hilda y Lili, buena noche, así como al señor Garza. Gracias. Hola Yasmín. Y Raque nos dice, buenas noches chicas, llegando y cenando tacos al pastor. Ay, qué rico, Raque, provechito. Sí, se antojó. Se antojó sobre todo porque el Garza y yo estamos en la búsqueda del mejor taco al pastor en Mexicali. No. ¿Lo hay? No hay contendientes. Dice Henry. Liliane, entonces, según tu teoría, no deben estar trabajando juntos el señor productor y me dice, si es así, para que lancemos comunicado. No, no, porque ni el señor Garza ni la señora de Garza están en el ojo público. Aquí es porque se enfrentan a ataques, se enfrentan a una situación donde por sus carreras ahorita van a trabajar juntos, pero van a viajar y se van a separar por mucho tiempo, y vienen otras cosas, el estar expuesto, cosa que aquí ellos no, son como Carmel y Rafael, yo siempre les digo, a Isa no le hace gracia, pero no se separan. Me he querido deshacer de él, no se deja. ¡Qué fuerte! Quisiera. Ya ves, Henry, también ahí puede haber problemas. Sí, pero porque lo está diciendo él. Y también dice, Hilda Isa, muy en gringa, dice, va a venir a San Diego. O sea, que radicamos en San Diego. Pues no precisamente, pero San Diego es como decir, voy de la Condesa, ¿cómo se llama? ¿Dónde? A la Roma. Xochimilco. A Xochimilco, es como decir, voy de la Condesa a Xochimilco. Así es, el te tardas lo mismo. Ay, pero pues si tú... Y hay agua también al final del camino. Pero tu lugar es el de Siberia, el Escaléxico, no San Diego, Isa. Déjame ponerte en tu realidad. No, déjame vivir en mi mundo que yo vivo en San Diego, déjame. Suéltame, me haces daño. Es Escaléxico y el condado se llama Imperial, no es San Diego, pero está bien, dejémosla vivir. Mira, mana, llevas dos, ¿eh? Llevas dos y todavía no tenemos media hora de programa. Llevas dos. La primera me diste aquí. Ay, pero es cierto, tú eres bien sentida. Precisamente me atacas, mana. No me hagas caso. Tú. No pasa nada. No pasa nada. Y tan amigas como siempre. ¡Qué lanzo! Dice, según ya se pelearon la Jenner y el conejo porque se burló del ex de ella en una rola. Pero ya tenía la rola, eso lo dio a conocer la gente. Algo no le, si realmente se distanciaron, algo no le debe haber gustado ahora de conocerlos, no de la uno canción. Del otro. Uno del otro. Así son, cuando uno es joven y está conociendo gente, así es. Sales, te das unos besotes, dices, ay, sí, quiero conocerlo más, más besotes, y luego dices, ¿sabes qué? Ya no me gustó tanto, yo creo que ya no vamos a salir, oiga, y así. Y más cuando ellos como figuras públicas se idealizan, y él, ¿qué tal? Se dijo, ay, bonita por fuera, pero, ay, ¿quién la soporta? No sabemos. Ay, no, 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 muy famoso, pero este cochino, mira, le apestan los pies, no sabemos.
No sabemos. O la boca. Norma M nos dice: buenas noches, chicas guapas. Tache alfaltista, listo mi like y saludos, saludos Norma. ¡Saludos! Jorel dice, pásenme el vanish, ya llegué a lavar. ¡Saludos, niñas! ¡Saludos! Saludos, Jorgel. Raquel dice, viendo un, Viendo que no. Ah, viendo que no está el comandante, tengo una bonita disertación después de la pandemia. Solo sobreviven los mejores programas de YouTube porque la gente ya volvió a la vida social y demás actividades. Sí, ya todo el mundo regresó a todas partes, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. No, porque le quiero contar le quiero contar a Liliana que me da mucho gusto el nuevo proyecto de Carlos Vives, que de repente comencé a ver que lo anunciaban. Ya se estrenó, ya hay varios capítulos en Disney, en la plataforma de Disney Plus, o como le dicen en la Ciudad de México, Plus. O como le dicen, bueno, importa. Esa mana. No ves que yo vivo en San Diego, entonces es Disney Plus. Yo vivo en San Diego y fui a la Academia de Marta de Baile. Entonces es Disney Plus. Yo vivo en Querétaro. Entonces se estrenó una serie muy linda. Obviamente es para toda la familia y tiene muchos actores jóvenes, muchos niños, porque se lleva a cabo la historia en una escuela en Colombia, que se dedican a las artes y a la música, y que todos los que quieren ser cantantes o que quieren tener algo que ver con lo musical y lo artístico van a esta escuela para tener una mejor oportunidad en la industria. Y empieza en la primera temporada con que llega a la escuela un nuevo maestro de música que manda la disquera con la que tienen el convenio la escuela para sacar un grupo. El grupo que se llama Los Agudos, que son non plus ultra de todos los grupos de chavos, sí, súper trendy, súper nice. Y empiezan haciendo audiciones para ver quién va a quedar en ese grupo y quién va a seguir nada más en las clases, ¿no? Y ¿a que no sabes quién es el director de la escuela? Dame una pista. Ay, don Armando. No, pero va cerca. Enrique. Más cerca. Colombiano. ¿Cómo? Colombiano. Colombiano, todos son colombianos. Porque la producción es desde Colombia. Pero para Disney. Tú sigue hablando mientras yo pienso. Bueno, entonces, comienzan las audiciones y todos tienen que cantar la misma canción que fue éxito del director en sus años mozos, que se llama Eduardo Kramer. Y que les tiene también un libro que es como todo el código de camino al éxito, tú que quieres ser agudo, bla, bla, bla. Y hace que todos los estudiantes lo lean, pero son frasecitas pedorras, de esas de, si brillas con luz propia y le incomoda a alguien, que se ponga lente oscuro. Le pasas a la página. Nadie va a ver por ti mismo, solo tú. Ve de frente, triunfa, y puras cosas así, ¿no? Entonces llega el personaje de Carlos Vives, que es el nuevo profesor, que te relatan que le va mal económicamente por quedarse, perderse en la creación de música cuando estaba escuchando ruidos del tráfico, lo multan, le quitan el carro, llega en taxi, lo confunden con mensajero. A él le encargan el grupo de los alumnos a los que se les tiene que decir hacer ver que no tienen madera de artistas y que no van a hacer nada de su vida. Y esos son los graves. Y la serie se llama El Club de los Graves.
y es el camino por el que lo lleva a Carlos Vives para para que saquen pues todo el talento musical que tienen. Y obviamente son niños muy talentosos que están actuando y que están tocando y cantando y todo. Y está muy padre. Haz de cuenta que es un High School Musical meets Élite meets RBD en Colombia. Está linda la serie, está muy bonita y me gusta mucho ver a Carlos Vives actuando porque además obviamente canta y lo ves bailar, vallenato y todo, porque está usando todos sus recursos. Pero, ¿ya viste quién es el director o todavía no atinas si te digo? Sí, es Hugo Lombardi. ¿Sí? Julián Arango. Julián Arango es el director. Nótese que no busqué Google, ¿eh? No hubo tiempo. No, pero te pusieron la imagen, maná. Sí, tienes razón, ya viste, tienes razón. Pero sí estaba pensando en él. Oye, qué delgado está Carlos, ¿eh? Sí. O que Carlos Vives. Igualada. Charlie, mi compa. Y me gusta que no se haya tocado la cara tampoco Julián Arango. Se les nota la edad que han llegado con gracia, la edad que tienen. Y están haciendo un trabajo bien bonito. Si tienen oportunidad y les gusta ese tipo de historias, véanlo. El Club de los Graves está linda. Está linda la serie. Obviamente tiene manufactura Disney y es bonita. Y me da mucho gusto que Carlos Vives haya regresado a la actuación con un proyecto así. Muy bien. Él es productor, ¿verdad? ¿Dices? No que yo sepa, mano. Ah, ok, lo contrataron. La música. Pero de la serie, ¿no? Ok. Muy bien. Hace falta ver ese tipo de series pues volver un poquito también o no dejar de lado lo tradicional, ¿no? Porque todo lo que ves nuevo para las nuevas generaciones es que sí, cosas virtuales. Bueno, ya de violencia esas cosas están dadas por hecho, pero cosas muy avanzadas en la tecnología y bueno, en la vida diaria también hay que usar la tradición. Sí, que sí. Pues ahí está la recomendación, si usted quiere verla, está en Disney Plus. Señor García, tenemos más mensajes porque veo que ahora sí, como ya es la hora de que entramos. Primero los Diana Saavedra, hola Isa y Lili y a todos los lavanderos, ya es viernes, sí, Dianita, hola. Y Guille Garney dice, buenas noches Isa, Lili y Mr. Producer y todos los lavanderos. Hola Guille, qué gusto estarte en vivo. Raque, lo dice, con el corazón rotito, dice, así Isa. Por lo que me dice la Liliana, me ataca, me dice cosas, se burla no de mí. No te ataco. Sácate esa idea de la cabeza, yo no te ataco. ¡Me atacas! Ah, yo pensé que porque no íbamos a comer tacos al pastor. Ah, también. Nacho Rosas dice, buenas noches, dice Lili. Buenas noches. Leti Ramírez nos dice, hola chicas guapas, hola Leti, muchas gracias. Diana dice, de Misa Mohamed no vas a hablar, que ella como las mojarras, todo lo feo se le resbala. Yo no dije nada. Hace bien. Ay, mana, qué bonito es haber llegado el viernes con información, ¿verdad? Información padre, porque tú nos vas a hablar, déjame ver lo que quiero. ¡Ah, de los estrenos, mana! ¿Tienes recomendaciones? Sí, pues ya diste uno muy bonito. Ya me daba vergüenza dar esto. No, pues sí. Se me antoja el ver a el a Julián el está de muy los graves. Sí, claro. Bueno, pues por si estaban con el pendiente, ya ven que el año pasado se estrenó con bombo y platillo. Bienvenidos. Aiden, la serie. Sí, sí, en mayo. Sí, a principios de mayo, finales de abril. Y bueno, se supo desde un principio que se grabaron los suficientes capítulos para partir la serie en dos temporadas, ¿no? Porque es el contrato. Si esta funciona, iría para una tercera temporada. Y pues ahí nos dejaron, no voy a hablar mucho, pero para el que no ha visto la primera, pero en el final de la primera te dejaron
pendiente de, ah, caray, ¿qué va a pasar con la segunda? Y ahí está la querida Belinda. Se estrena, ya saben, la plataforma más famosa del mundo, porque ahí se estrenó en Netflix. Pues ya la podrán ver a partir del 21 de abril. Acuérdense que esa es una muy buena oportunidad para Belinda, de ahora que está trabajando, pero bastante, que después de si tiene éxito, pues después de caracterizarse de Paola Durante, pues brinque el charco otra vez y capaz de que se cuela por ahí en alguna producción en España, que se están dando mucho, mucho, mucho. La serie tuvo mucho éxito al principio, porque es la novedad, por lo que sea y todo, pero se ha quedado en un éxito mediano porque no se ha reproducido tanto. No es como Elite, por ejemplo, ¿no? Se estrenó la primera temporada, gustó tanto, y al 2 meses la estabas volviendo a ver para ver qué detallito se te pasaba y todo. Entonces, ahí va, y esperemos pues que les vaya muy bien. No sé por qué se tardaron tanto en guardar el estreno, porque digo, estamos a pues, escaso un mes, ¿no? Y muchas veces te dan las fechas, digo, Elite 7 se estrena en noviembre, ya desde entonces, ya desde ahora te están diciendo. Y otra, esta te va a encantar, y pues me da mucho gusto decirte la premier, que ya hay fecha para De Viaje con los Derbez. Viaja a Jamaica. ¿Cuándo? Viaja a Jamaica, Isa, a lo mejor es mucho antes que Bienvenidos a Edén, ya es el 7 de abril, para que pongas ahí la alarma. Es el 7 de abril. No nada más, o sea, esa también ya saben, es por otra plataforma, la de Prime Paramount. Video. ¿Es Prime? ¿Por Prime Video o por Paramount? Sí, Prime, sí, Video. Prime. Sí. Y no nada más en México, ¿eh? Va para 240 países además. ¿En serio? Okay. Yo no sabía que en tantos países conocieran a los Derbez, pero... Fíjate. Pues al menos eso dice el boletín, ¿verdad? Obviamente tienes que hacer bien gordo el caldo para que la gente diga, ah, caray, se va a estar buena, ¿no? Si es Viaje a Jamaica, pues ya saben, es Derbez, Alessandra y los 4 hijos que tiene él. Bueno, no sé si hay Tana. Sí, porque ya publicaron fotos de ella en la playa de Jamaica. La que no va es la chiquita de Aislinn y Mauricio. Kailani, no, porque Mauricio desde la vez pasada no quiso que fuera. Hace bien. ¿Cómo la niña no va a facturar? ¿Va a ser la única que no va a facturar? Pues que facture la mamá y le dé lo que le corresponde. Pero no cobra lo mismo si va acompañada de la hija. No, la verdad es que para una niña como ya no sé ni cómo se llama, como una bebé, pues no tiene nada de malo, la están grabando, o sea, no es pesado, pues no la sometes a jornadas de trabajo, no hay un guión y simplemente anda con tu mamá y la tomas, pero si Mauricio dijo no, está en su derecho. Pues sí, porque también es hija de él. Sí, los niños no sufren en esta serie de realities, porque no los estás forzando a que digan nada, simplemente los estás grabando mientras andan jugando, nadando, o bueno, un berrinche o eso. Entonces, pues ya, Isa, te puedo dar la buena noticia que ya el 7 de abril vas a poder ver Viaje con los Derbez. La primera, acuérdense que preocupación. Yo sé, por eso te lo quería decir, personalmente. La primera vez fueron a Marruecos, la segunda vez agarraron camioncito por todo USA y ahora a Jamaica, es un sueño para mí. A la playa, para verlos a todos en traje de baño. Voy a llegar todo, voy a regresar Motorola, sí voy, ¿verdad? No más por el, ¿verdad? Pero vale la pena ir. ¿Qué estás diciendo, hermana? Que en Jamaica hay mucho, ¿sí? Mucha facilidad. Es legal, es muy común. O sea, ahí más bien pues te da, ¿cómo se dice? O sea, hornazo te va a dar, camines por donde camines, es muy común, no hay nada prohibido allá. O sea, que todo el lugar huele a petate. Pues como California, como Los Ángeles. Sí, quisiera yo decir que no, pero sí. San Diego todavía no, ¿verdad? Quiero creer que todavía no. No, aquí en San Diego no, ¿eh? No, Los Ángeles sí. Madre de Dios, se me está bajando la presión, sí. Ay, pues para ni tan lejos como algunos lugares de la Ciudad de México. Oye, sí, sí, sí me tocó también.
abrir la puerta donde vivía y que ahí estuvieran, ¿cómo no? Con todo gusto. Ah, no, no es así, eso. Tenemos mensaje, señor García. Dice Diana, lo de Misada es por lo que mencionaste de las frases pedorras, Isa. Pero no dijiste de Misada. No dije frases de Misada. Sí, dije frases pedorras, pero no de ella. Del dominio popular. Y Diana también nos dice, Kailani ya está más grandecita y a lo mejor su papá piensa que esos viajes la descontrolan. Puede que sí. Como yo no tengo hijos, no podría decirte, ah, claro, los niños a esa edad se... No. Uh-huh. Y Henry dice, señor producer, díganos a quién conoció primero, a Hilda o a Liliana. ¿Quién fue más fiestera? ¿Quién era más sensata? Díganos en este viernes de historias engrasadas. No, hombre, tendríamos que hacer un programa especial de 2 horas. ¿Pero a quién conociste primero? A ti. O sea, Liliana es mi amiga y yo se la presto al señor Garza, que sea su amiga también. No. O sea, ¿no eres amiga del señor Garza? No, no, no. Nos conocimos el mismo día los tres. Pero me en una función de cine. ¿Eh? Pero me conoció primero a mí. María Liliana, llegamos en iba el mismo... Iba con Osiris, país, era amigo de Osiris, personal de la prepa, de la secundaria. Ajá, pero Osiris y él pasaron por mí. Y a ti te vimos en el cine. Ah, bueno, por minutos, Henry, pero en el mismo día íbamos a ver una función de cine y ahí fue donde les dio la venia, fíjate, amor a primera vista, y ahí fue donde les dio la venia, bueno, ese día les dio la venia doña Rosalba Ortiz. Nuestra madrina. Nuestra madrina, que debemos hacer en el canal. Se le fue Carmelita, pero... Para las membresías es esa historia, de todo lo que nos dijimos. Ah, sí, no lo digas. Con Rosalba. Todo lo que nos dijimos. ¡Ah, qué escándalo! ¿Ya están disponibles? La madrina. Dice Alejandra Ortiz. Hola, chicas guapas, buenas noches. Gusto verlas en vivo. Muy labio rojo hoy. Raque dice, Lashlin dice que mejor... Que mejor, como ya no lleva a su cachito que le cuide a la niña, pues así se divierte mejor. Cachito. Y también dice, mi esposo cuando estudiante fue a la casa de Bob Marley y afuera en el jardín había muchas plantitas de Mary Jane, así como si nada. ¿En Jamaica? Ah, no sabía que había un recorrido. Museo o algo. Y Ana Cristina, la tía Cristi, nos dice, no se peleen, no importa quién fue primero, lo importante es que sí siguen felices de la vida. Los te quiero a los tres. Muchas gracias, Cristi. Besos, Cristi. No. Todo, es que pues ya me empezó la alergia, pues empezó la primavera y ya me empezó la alergia. Oye, no dijimos quién es la más, no dijo el señor Garza quién es la más fiestera y la más sensata. Vas, Garza. En el programa en vivo especial de 2 horas. ¿Les vas a contestar? ¿Qué dijo? No escuché. No, esas preguntas no se contestan. Valoro mi vida. O sea que la más fiestera es Isa. No te quiero exhibir, mana, no quiero decir cómo me contestabas el teléfono. No quiero. ¿Qué? Ah, Cristi, nos mandó un super sticker, un beso. Gracias, Cristi. Gracias, porque está manjadera cuando yo le hablaba. Decía, mana, vamos a vernos en tal parte. Ay, no, que no tienes cosas que hacer en tu casa. Para que veas que eres bien fiestera. Trinche vieja. Así inició. Yo, ah, ok, bueno, luego nos vemos, bye. Y dice Henry, tía Cristi la cuestionó porque los tres son figuras.
los cuestiono porque los tres son figuras públicas y se deben a su público. O sea, nosotros hagamos una biografía. Ni una copia van a vender. No. El ganso dice, con toda paz, todo se queda en la membresía y nos quedamos esperando. Ándeles, ándeles. Con toda paz, sí. Es más, les voy a hacer mi versión para que nadie me gane y que nadie cuente otra cosa. La voy a hacer yo. Ay, me señor. Apúrate, porque si no te apuras, lo voy a decir yo aquí. Mira, va a ser de 2 horas. La primera hora tú vas a dar tu versión, tú platicas, y la segunda hora es mi versión. Y que el público decida. No. Luego ya me cuentan qué dijeron, y yo les digo en 5 minutos nada más lo de Rosalba. Ya empezaste, Isa, con tu alergia. Bueno, ya lo platicamos, ¿no? Sí. Lo de Rosalba. Ay, sí. Espérame. Es que me están llorando muchísimo los ojos. Muchísimo. Toma agua. Y Raka nos dice, sí, la casa de Bob Marley es museo. Luego subo fotos al Instagram. Oh, órale, qué padre, qué interesante. A Mikey, ¿por qué no te llevó Raquel? Que cuente la anécdota de... Se fue solo. ¿Que cuente qué? La anécdota de... Y también Raquel nos dice que a ver cuándo suben esa historia. Pues ya que ya los atoramos, Raquel, tiene que ser ya. Porque se las prometieron y no se las han subido. Entonces, yo creo que muy pronto la van a tener ahí. Pero hay que hacer un programa completo, no una historia, no un video cortito. Sería padre. Que van a hacer un programa completo sobre su historia de amor, no una historia ni un comentario, un programa completo allá. Lili, que nos cuentes de Eduardo Palomo. Ay, pues fíjate. Ya ves que se murió la señora Rebeca Jones, todo el mundo pues ha lamentado la noticia, y bueno, aunque 2, 3 personas, un pulirrelacionista habló cositas malas de ella poco antes de morir y que hicieron eco en Twitter hace poquito, pues es mucha más la gente que habla maravillas de ella, que excelente, que actriz y que persona, sí, carácter fuerte, pero que era una excelente persona. Eso pesa más, creo que son muchas más las personas que hablan bien. Pero bueno, me encontré con una bonita anécdota. Ella y el señor Alejandro Camacho en 1997 produjeron la telenovela Huracán, que por cierto se hizo aquí en Mazatlán, ay, ya usted como la de San Diego, ¿no? Se hizo en el puerto de Mazatlán. Vivo en ese estado, no muy cerca, pero bueno, se hizo en Mazatlán, y ellos estaban muy emocionados, y en un principio querían que fuera Rebeca, tenían a Palomo ya como protagonista, porque venía del éxito de Juan del Diablo, y venía, ándeles, ahí están, Elena y no recuerdo cómo se llama el personaje de Palomo. Él venía de el éxito de Morir 2 veces y Juan del Diablo, y ella venía del éxito de La Dueña. Pero en un principio la intención era de que fuera Doña Rebeca Jones la protagonista. Dije yo, qué bárbaro. En el 1997, pues Rebeca ya tenía 40 años. Estaba guapísima, pero tenía 40 años, pero iba a ser la protagonista. Pero dijeron, no, porque va a ser muy pesado, porque es nuestro debut como productores, vamos a tener muchos pendientes, muchas responsabilidades, y no voy a poder. Empezaron a buscar una actriz, y ellos pusieron la mira en Verónica Merchant. Yo creo que si lo ubican, es una actriz de TV Azteca que empezó en Televisa, precisamente, venía de éxito, del éxito de Corazón Salvaje y Alondra, y bueno, no era una cara muy, muy quemada, por así decirlo, era un rostro bonito, buena actriz la chava, pero por alguna u otra razón tampoco se dio. Entonces los altos ejecutivos de Televisa les dijeron, pues va Angélica Rivera, quieran o no. Y ella venía, como les digo, del éxito de La Dueña. Pues bueno, empieza la telenovela, y Rebeca Jones, después de que terminó la telenovela, que fue de octubre de 1997 a marzo de 1998, dio una entrevista para una revista que hoy no existe, donde dijo que fue, perdón, una pesadilla trabajar con ella, porque primero no estaba ella muy segura, que la sentían insegura, y se la mandaron y la tuvieron que aceptar, pero no nada más aceptar, porque dicen, es muy común que te recomienden y que te digan, ahí te va fulanita, pero dice, pero podemos trabajar todos
en paz, aunque te la cuando te imponen un actor, una actriz, dices, bueno, ¿qué importa? Tiene trayectoria, es buen actor, vamos a hacer equipo, pero que aquí no se pudo. Ella estaba tan insegura que hasta tuvieron que abrirle la computadora y desglosarle y contarle las escenas que ella tenía, porque decía que Eduardo tenía más peso, el personaje de Eduardo, que ella. Decirle, no, mira, tú vas a tener más escenas. Y así se la llevaron peleando con ella los 120 capítulos que duró la telenovela, porque además se enfrentaron a muchos, muchos problemas. Primero, Juan, Palomo en el look de Juan del Diablo, de 1993 a 5 años después, no se quiso cambiar el look. Ella traía su corte de cabello ochentero, y por más que le insistieron en que se actualizara, se hiciera algo más, más actualizado, se negó la señora. Ella era bióloga, pero se negó a tomar clases de buceo, se negó a ponerse bikinis, a pesar de que la telenovela se desarrollaba en Mazatlán, ni siquiera ropa ajustada. No, pues al momento de llegar las escenas candentes entre la pareja, era una lucha. Se tapaba, se ponía, se quitaba, y la luz, a ver, ¿me puedes mostrar qué hice? Muchas veces abandonaba el set porque no estaba de acuerdo, se sentía ofendida, constantemente se estaba quejando con los directivos de la empresa, y eso que estaba lejos, ¿no? No, dice que para ellos fue una tortura, y pa' colmo, aunque no fue un fracaso televisivo, sí reconocen que no se ganó el cariño de la gente esa telenovela. Entonces, no gustó, yo me acuerdo que no gustó. No, precisamente, no gustó mucho. Una de las cosas que se decía era lo que ya mencionaste, de que cómo recordaba a Juan del Diablo este señor con el look. Sí, imagínate. De hecho, con ese mismo look, oye, Juan del Diablo del 93, y él murió en el 2003 con el mismo look, ¿cómo ven? Es cierto. Sí, y nunca hubo química entre ellos. No se llamaron mal Eduardo y Angélica. Hay que reconocer, Eduardo era muy profesional y ella pues ya estaba instalada en Estrellita Marinera, venía de un exitazo porque como la dueña y aparte mujer de un productor de mucho peso, que dicen que el güero nunca se metía, por cierto, siempre ha sido muy respetuoso. Entre los productores no se pisan los talones, al contrario, en Televisa se apoyaban mucho, ¿te acuerdas, Isa? Sí, pero sí hay una camaradería entre los productores y no es algo que se tengan que decir, pero sí se apoyan, obviamente. Es la esposa del güero, pues métela. Claro, pero nunca se metió, pero la señora venía en Estrella, ¿no? Entonces, claro. Siempre ponía remilgos para todo, quejándose, pero bueno, se terminó la santa novela, dan ellos esta entrevista, y después ella dio una entrevista para otra revista de la época que ya no existe, que se llama Teleguía, donde ella así tronó contra ellos, que fue una pesadilla esa telenovela. Para empezar, estaba recién parida de Sofía, su primera hija, y por las largas jornadas del trabajo no la podía ver, lo cual no es culpa de los productores, porque si estabas recién parida le pudiste haber dicho, pues no, gracias, ahí para la próxima o algo. Ella decidió hacer la telenovela, cuando ya sabes, no eres nueva en esto, que ya sabes cómo es esta onda de trabajar en una televisión donde ganas por esperar, no por actuar, que era muy frustrante y todo para terminar, que no era lo que se le prometió, esa telenovela no era lo que esperaba, y finalmente para no tener el cariño del público o ser de las consentidas del público, dijo que finalmente que jamás en su vida volvería a trabajar con Camacho y con Rebeca Jones. Pues después el señor Alejandro Camacho dio una entrevista y dijo, ay, pues nos tenía sin dormir. Nos tenía sin dormir, lo cual indica que Rebeca sí era temperamental, que no se dejaba, y si la señora se sentía protegida porque se las había mandado el jefe, ella era la que ponía ya la cara de a ver esto, y que porque en un momento dado ella llamó a los altos ejecutivos a decirle, paren, pónganle un alto a esta señora, por favor, porque todo se está saliendo de control. Pero al parecer no le pusieron el alto porque siempre hizo lo que le dio la gana. ¿Cómo la ven? ¡Qué buena anécdota, mana! ¡Qué buena historia te acabas de aventar! Me gustó mucho. Y ahorita que estaba yo viendo eso, ¡ay, mi mente es sucia! Escuchen. Se muere Mariana. Actúan
Eduardo y Mariana en La Pícara Soñadora. Se muere Mariana, ajá, y al rato se muere Eduardo. Capún. Se estrena Corazón Salvaje. ¡Tantarada! Se muere Eduardo y se muere Edith. Se muere, hacen Huracán. Ya estaba, se muere Eduardo, ya saben. Se muere Rebeca, porque vi la foto de los tres y dije yo, ay, falta Angélica. Pero fue así de pensar, no que lo quisiera. O sea, vi una foto de los tres. Después vi una foto en las redes que circuló de La Vida en el Espejo, donde están Sacha en el medio, está Gonzalo Vega, ya muerto, está Rebeca, Rebeca Jones, y al otro lado está Sacha. Y dije yo, falta Sacha. Entonces me pongo a leer, o sea, es una cadenita, y me pongo a leer los comentarios de esa, de La Vida en el Espejo. Dicen, ¿será que la que sigue Sacha? Sí, se van tres de cada producción también. Yo creo que sí, es que está extremadamente delgada. Sí, yo creo que por eso está escondida. Sí, yo creo que por eso quiso hablar ahora. Sí, por eso viaja tanta con el marido. Seguramente está yendo a Houston a que la chequen de algo, te juro. Y yo que me quedé así de, sí, sí. Bueno, no, no es cierto, no sé si esté viajando ni tampoco sé si está tan delgada, ¿no? Pero sí es cierto que se va desmembrando y se queda uno. Dice, ay, no, no es cierto. Pues sí, es que acuérdate que se va actualizando la plantilla, ya salió este, ya ves que la primera era Juan Gabriel, José José, ¿te acuerdas esta foto? Este, sí, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Juan Gabriel y José José. Después salió la de Diego Verdaguer, Daniela Romo y otros por ahí. Y ahora la que, este, la que... ¿Pero por qué Daniela Romo? Porque está en esa misma foto. Ah. Está, y hicieron el meme y dijeron, ya salió la nueva planilla. Y oye, este, cuando se murió Camilo Sesto, pusieron una foto de Rafael, un meme, donde dice, a mí no me vean, sigue el Puma. Y el Puma, imagínate, ya tiene trasplante. Y él, ahí está, sí, más. Y se canta él como si nada. Sí, claro, él no le pasa nada. Pero cada quien cuando le vaya a tocar. Eso de tres en tres se ha cumplido, pero con gente que esté en el medio, no precisamente de la misma producción, pero este... Pero a cada quien cuando le toque. A cada quien cuando le toque. Y no se le desea el mal a nadie porque lo lleva. No. Gente que uno hace un comentario en el aire y dice, ¡ay, cálmate! ¿Se te ocurre? ¿Cómo te atreves? No, 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 no. No se le desea mal a nadie. Este, y yo a Sasha no la veo más flaca de lo que la he visto toda la vida. De toda la vida, exactamente. Ella de toda la vida ha sido flaquita. Nada más tuvo una época cuando estaba en Nueva York que subió un poco de peso. Cuando hicieron el primer reencuentro de Timbiriche estaba un poquito más este, de lo que nos tiene acostumbrados a verla de flaquita. Pero fuera de eso, siempre ha estado igual. Ella, esa es su constitución física. No, y eso de que está escondida, ella siempre ha sido bajo perfil también. Siempre, es como si dijeran, ay, Adela Noriega, ¿quién sabe qué le está pasando? Porque no la vemos. No. Nunca las vemos. Y no por eso están dejando de vivir, no porque no nos ponen qué comen o a dónde van, no quiere decir que no estén viviendo la bonita vida. Exactamente. Ay, me sale señor. Ven nomás como que... De la llorada que me acabo de echar. Es que tenía el ventilador de frente. Dice Raque, sí, la casa de Bob Marley es un museo. Luego subo fotos al Instagram. Ay. Okay. Jorge dice, yo conocí primero a Hilda Isa en un programa que creo ya estaba en fórmula. En ese programa supe de la existencia del señor Garza y desde hace una semana conozco a Liliana y a los demás, el Gilito. Ah, muy bien, Jorge. El Gilito, el Maganda, el Huguito, también lo vi con Lupita Reyes. Son todos la onda y disfruto mucho estar con ustedes. Esta es mi primera semana y soy muy feliz. Gracias por existir. No, pues gracias a ti, Jorge, por estar aquí con nosotros. ¡Qué bonito! Bienvenido, qué bueno que estás acá con nosotros. Este, y Guille nos dice, ¿cuándo será ese programa de 2 horas, señor producer? A ver, ¿qué andas organizando? Un miércoles. ¿Qué un miércoles, dice? Pero solo para miembros. Solo para miembros.
¿Jalas? ¿Jalas o te...? Bandeas. ¡Halloween! ¿Pero 2 horas? Bueno, 1 hora, 1 hora y media. Como es, como un programa normal así de estos. ¿Y voy a poder balconear a Liliana? No voy a estar para defenderme. Oh, sí. Por eso mismo, mana. No es cierto, también tienes que estar. Yo no hablo mal de nadie. No, yo no ataco a nadie si no está presente. ¡Yo sí! Soy bien. Yo baja. No, de frente. Dice Raque, señor Garza, no olvide toser. No, no. Aquí nadie tose. Ana Cristina nos dice, tienes razón, mi Henry, que haga su libro y nos cuenten. Pues ya se las prometieron y ahora se las pagan. Sí, 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 vamos a echar chal. Sí, mana, porque tú estuviste presente. Y tú tienes memoria fotográfica, entonces... Bueno, cuando me conviene, ¿no? Pues si yo me olvido de algo para que me recuerdes, porque luego este señor inventa. Vale. Henry dice, Hilde... Se nos emocionó hasta las lágrimas por recordar su pasado de fiesta y descontrol. Uy, sí. Bien descontrolada la chava, tomando jarrito de tamarindo. O sea, pero sí es fiestera. Sí es mucho más fiestera que yo, sí. Ella sí canta en el karaoke, baila. Ay, sí, yo soy un trompo chillador. Yo bailo y bailo y bailo. Sí, es muy alegre. Chillona, sí, pero alegre. Muy chillona. Ajá. Gritón en el cine. También baño a la gente con refresco, que abro así. Psh, ¿sí? Todo eso escucha soy yo. Escucha la alarma del cine y cree que se está incendiando y ahí vamos. Y... ¿Cuerdas? Presente. Sí, soy yo. Me dice, no llores, ya me quitaron el ventilador de frente. Yasmín Rivero nos dice que hagan una serie de las historias de amor, Hilda Isa y el señor Garza. Sí, uy, a mí me encantaría. Tienen que contarles todo. Yo no me estuve presente cuando Rosalba, lo demás, les juro, ¿no? Pero en el cine estuviste presente también. Sí. Es más, tú estabas sentada entre él y yo. No. Fíjate, yo ya no me acordaba. Creo que no hago falta porque no me acordaba ni siquiera de eso. Yo me senté muy lejos de ustedes dos. Ah, entonces Osiris estaba al lado de Liliana. Ya me acuerdo, yo me quedé dormida en esa película, por cierto. ¿Nada más en esa? Ah, no, un montón, pero en esa específica, no, un montón. Si la película no me gusta, con permiso, no lo hago adrede. Tengo cosas más importantes que hacer, dice Lili. Me dormí en la de Joaquín Phoenix, ya para esto, pero desperté. ¿Qué película era? A ver. ¿Cuál de Joaquín Phoenix? ¿O yo? Ella. Her. Ella. Y fíjate que a mí esa película sí me gustó. Al principio. Porque, pero además Lili estaba muy adelantada a su época. Eso sí. Es posible ahora que alguien... Sí. Pero al principio, después le agarré la onda y me reactivé. Es muy buena película. Muy sí. Buena película. Y dice Raquel, no me llevo. Ah, no me llevó porque iba en el buque Escuela Náutica Mercante y ahí ni de polizón podía. ¡Mana! Pero a Jamaica, oye, qué bien le fue. Sí, uy, qué interesante. Sí. Qué padrísimo. A mí siempre me, como ese buque escuela no llega de este lado, siempre me han llamado la atención todas las historias y todos los reportajes que he visto. Muy padre. Henry nos dice, Liliane, se echó su Lolita Ayala, ya pasó. Ay, y no entendí. ¡Corel! Qué bueno, mana, porque es un feo. No, díganme. Cuando ya pasó. Ah, ok. Sí, por eso saqué el agua, sí. Corel dice, excelente anécdota, Lili, por eso estoy aquí. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y Yasmín nos dice, si le pagaran por actuar, no cobrarían un peso. Mucha gente, pues sí, es que dije que los actores de televisión, pues,
Les pagan por esperar, no por actuar. Sí, por esperar. Y Guille dice, ahí estaremos puntuales los miembros de este H canal. Nótese que Guille sí es del honorable cuerpo de miembros. Todos los que tienen a un lado de su nombre algo así como una pastillita. Oh, esos son los miembros del canal. Oye, Lili, pues ya ya nos pasamos de la hora, mana. Qué ¿cómo hablas? ¿Cómo hablamos? ¡Qué bárbara! Está vieja, ¿cómo hablamos? Sí, mana. Una semana más, qué gusto haberla compartido contigo y haberla compartido con todos los lavanderos. Señor Garza, ¿algo que quiera usted agregar en esta bonita noche de viernes? Muchas gracias, que pasen muy buen fin de semana y los esperamos el lunes. Mana, chula, preciosa, siempre bien ponderada. ¿Algo más que desees agregar? Nada, espero que no me sueñen. Son 3 días en la semana y los comprendo, la verdad. Así como francos y directos, cuando ya se harten de mí, díganle, oye, bájale 2 días a la vieja, con confianza. Pero bueno, yo contenta es que estar aquí y que interactúen con nosotros, porque eso nos ayuda mucho. Y de repente, pues me encuentran en Instagram y en TikTok como Liliana Logar y en Twitter, pues mucho menos, como Liliana LG10. Gracias, señor productor. Gracias, Isa. Y lavanderos, que tengan un bonito fin de semana. Gracias a ti, mana. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más en Lavando de Noche. Cuando no estoy aquí, me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como @HildaIsa. Y pues muchas gracias a todos los que se han suscrito, a los que comentan, a los que ven los comerciales antes de que empiece este en vivo, a los que lo comparten. Incluso ya cuando es video, también compártanlo, se les agradece muchísimo. Y pues nada, los esperamos el próximo lunes. Esperemos a partir de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. ¿Qué tal la sorpresa de hoy? Los esperamos con más chisme en esto que se llama Lavando de Noche.